mi amante Salvador, cantaré el inmenso amor, créeme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte la virtud, me superen al salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Y grato acepto lo que hoy te da.
Hola, mis queridos hermanos del distrito. Ya estamos comenzando este culto joven y les damos la bienvenida. Les deseamos un feliz sábado. Esperamos que hayan podido disfrutar de este día, que hayan sentido la tranquilidad y la presencia de Dios con ustedes durante este día. Especialmente les queremos desear un muy feliz 2021. Este es el primer culto joven del año 2021, así que les deseamos un muy feliz año. Y esperamos que puedan disfrutar de este culto joven. Sí. Así es, hermanos. Esperemos que este año sea de muchas bendiciones para todos ustedes. Que les vaya súper bien en todo y obviamente tomado de la mano de Dios. ¿Y tú, Evelyn, cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien. Me encuentro muy descansada aquí disfrutando de este culto, disfrutando del sábado. ¿Y tú cómo te encuentras, Elizabeth? Muy bien, muy feliz, con muchos ánimos también, y muy feliz por estar aquí y tener esta bendición de poder estar aquí participando en el culto joven. Que así sea. Y ustedes, hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentra la iglesia? ¿Cómo se encuentra nuestro distrito? Los invitamos a que envíen saludos, a que empiecen a escribir sus mensajitos, sus buenos deseos, sus saludos, sus pedidos de oración, y nosotros los vamos a ir leyendo. También los invitamos a que empiecen a compartir este link. Envíenlo a los grupos de WhatsApp, envíenlo a sus familiares, envíenlo a sus amigos, a sus hermanos en Cristo. Vayan enviando este link, les vamos a dar un momentito para que sigan enviando. Así que bien, mis queridos hermanos, como este es el primer culto joven del año 2021, primeramente queremos hacer unos saluditos a nuestras iglesias. En primer lugar, a nuestra iglesia Emanuel. Sí, ya que la iglesia Emanuel está hoy día dirigiendo este culto joven, así que un saludo a todos mis hermanos, a todos nuestros amigos, ¿cierto? Sí. Y también queremos saludar a las iglesias del distrito, a nuestros hermanos los gitanos, a la iglesia Maranata, a la iglesia El Sauce, a la iglesia Conquistadores, Cóndores de Chile, El Yacimiento y Ami Sadai. Así que todos mis hermanos del distrito sean bienvenidos y esperamos que este culto joven sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que bien, Elizabeth, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora vamos a estar mandando los saluditos. Vamos a empezar con Alex Bernal Saavedra, que dice: sean todos bienvenidos a la Sociedad de Jóvenes. Así sea, hermanos, le damos, bueno, a todos la bienvenida, que puedan estar muy atentos a este grupo. Ya, bien, mis hermanos, antes de seguir leyendo los saludos, ya dijimos un resumen, pero antes vamos a iniciar este culto alabando a Dios. Así que para eso, Elizabeth, ¿qué himno vamos a cantar? Para eso vamos a cantar el himno 281, He decidido seguir a Cristo.
La meditación de esta tarde se encuentra en Eclesiastés 11:9. Dice así: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Bien, amigos, meditando en estas palabras, vamos a inclinar el rostro para hacer la oración inicial. Señor, que estás en los cielos, te agradecemos por este culto, te agradecemos por este sábado, por este año. Gracias por cuidarnos y por traernos hasta aquí. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos, de aprender de ti, de escuchar tu palabra. Mi Señor bueno, te queremos pedir que tú nos visites y que tú formes parte de este culto y que tú seas el centro. Dirige a cada persona que tiene una parte, a Elizabeth, a mí, a Génesis que tiene el tema. A cada persona que tiene una parte en este culto, dirígela. Y pósate en todos nosotros. Prepáranos para escuchar tu palabra y danos el consuelo, la fuerza, la determinación y la sabiduría para estar en este culto y atiende cualquier necesidad que esté en los corazones. Lo dejamos todo en tus manos, Señor, y te pedimos que tú dirijas absolutamente todo. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora sí, vamos a empezar a leer sus saluditos. Así que ya habíamos dado un vistazo a los saludos, así que vamos a seguir, ¿cierto? Sí, ya. Mario Gutiérrez dice: Feliz sábado para todos los hermanos jóvenes y adultos del distrito El Bosque. Bendiciones. Igualmente para usted, hermano Mario, que tenga un feliz sábado y bendiciones para usted. También nos dicen Elsa Salgado: Buenas tardes, queridos hermanos del distrito El Bosque. Especial saludo a los hermanos de Iglesia de Manuel. El Señor les bendiga. Igualmente para usted, hermana Elsa Salgado, que tenga un muy feliz sábado. Belarmina Marileo, nuestra tía Bela, dice: Gratamente agradecida en compañía de ustedes, lindas señoritas. Muchas gracias, tía Bela. Y igualmente, es un gusto que esté aquí presenciando este culto joven, así que un saludito y un abrazo para usted. También Catherine Larenas dice: Saludos a los hermanos de la Iglesia Los Conquistadores. Un gusto poder despedir este sábado con ustedes. Amén. Un saludo también para usted y para la Iglesia de los Conquistadores. Bien, Viviana Castro dice: Buenas tardes a todos mis hermanos del distrito. Pido la oración por Jorge Muñoz, está desaparecido desde ayer. Tiene 78 años y es el tío de mi marido. Por favor, oren para que lo encuentren pronto. Bien, mi hermana Viviana, vamos a estar orando por Jorge Muñoz. El Señor va a atender su casa, así que dejaremos todo en sus manos, mi hermana. Oraremos por él. Nano Roro 1975 dice: Un abrazo a todo el distrito, en especial a los jóvenes. Que Dios sea lo principal en nuestras vidas. Amén, hermano. Bueno, también un saludo para usted y que tenga un muy feliz sábado. Jessica López dice: Buenas tardes a todos mis hermanos del distrito. Pido la oración por Manuel Gaete, que todavía está hospitalizado. Yo confío y creo en mi Dios que él seguirá poniendo su mano para sanarlo. Así es, mi hermana Jessica. El Señor está ahí pendiente, está ahí poniendo su mano. Así que seguiremos orando por Manuel Gaete. Mamale 008, Cintia Cáceres: Saludos a todos los hermanos y amigos conectados. Pido oración por mi hija Macarena, bendiciones. Bueno, hermana, vamos a estar orando por Macarena y saludos para usted también y que tenga muy feliz sábado. Laura Araya dice: Saludos, queridas niñas, Dios les bendiga. Igualmente para usted, profe Laura. Que Dios la bendiga inmensamente. Eugenia Retamales, desde Chillán, un cariñoso saludo. Pido oración por proyecto que tenemos que se haga su voluntad.
Bueno, le mandamos un saludo hasta allá, hasta Chillán. Y bueno, vamos a estar orando también por un proyecto que tenga, que salga todo bien y bueno, que sea la voluntad de Dios también. Y un muy feliz sábado. Creo que este nos saltamos. A ver, tía Marisita, ¿lo leímos? Para mis nuevos y juveniles rostros en la dirección. Qué bueno, niñas, refrescando. Y volví a decir, refrescando este comienzo de año. Dios las bendiga, cuide y dirija. Feliz sábado a todos. Igualmente a usted, tía Marisita, feliz sábado y bendiciones para usted. Noemí Guerrero dice, un saludo para mis hermanos del distrito y para mi iglesia Emanuel, especialmente para los jóvenes de Emanuel que están con la sociedad de jóvenes. Un abrazo. Un abrazo también para usted, hermana Noemí, que tenga un muy feliz sábado. Ya estamos llegando al último comentario aquí que vemos. La hermana Valeria Castro dice, feliz sábado a todos los hermanos del distrito, en especial a Emanuel, que esta semana ha estado a cargo de los cultos. Feliz sábado, hermana Valeria. Y bueno, ahora sí, vamos a ir comenzando. Ya terminamos con los saludos y les deseamos a todos muchas bendiciones. Un feliz sábado, feliz tarde de sábado. Bueno, ahora viene una de las partes más bonitas de este culto joven. Vamos a invitar a Esteban para los himnos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les damos la bienvenida al primer sábado del año. Y aprovechando también de darles el saludo de Año Nuevo, un abrazo a todos mis hermanos del distrito, de mi iglesia Manuel, que esperando que estén bien en esta tarde en compañía de nuestro Señor y sus familias, viendo el programa de hoy. Hermanos, para ir comenzando estos coritos, vamos a entonar el himno 236, A Jesús entrega todo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo. Entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza y gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo. Picante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo,
Bueno, hermanos, como dice este hermoso himno, a pesar de las dificultades, tenemos que siempre recurrir a nuestro Señor y dejar todo en sus manos, ¿no es cierto? Porque Él se encargará de, si es su voluntad, solucionarnos nuestros, todos nuestros problemas, sobre todo en este tiempo tan dificultuoso en el que estamos viviendo. Bueno, hermanos, para continuar, vamos a entonar el himno 248, que mi vida entera esté. Escogimos estos dos himnos con el propósito de poder reflexionar un poco acerca de los nuevos desafíos que nos trae este año 2021, que lo afrontemos todos de la mano del Señor, dejemos todo en sus manos y que se haga su voluntad. Así que, hermanos, pedimos que por favor también compartan el link del culto joven con todos sus conocidos, sus amigos, para que nos estén acompañando. Bueno, hermanos, me despido. Que tengan un muy feliz sábado y un buen año 2021.
Bueno, querido Esteban, muchas gracias por apoyarnos en esta parte, gracias por traernos estos hermosos himnos. Y como decía el primero de ellos, Dios no nos ha prometido sol todos los días, pero sí nos promete un corazón renovado que pueda cantar incluso en medio del dolor. Y cuando eso pasa ya uno no quiere hacer nada más que rendirle todo. Como decía el segundo himno, rendir la vida, rendir las fuerzas, rendir la voluntad, rendir la capacidad mental, rendir absolutamente todo. Así que muchas gracias, Esteban, por este momento de alabanza, por este momento de adoración. Y como estábamos, como decía Esteban, los invitamos nuevamente a que sigan compartiendo el link. Hay personas que aún no lo reciben, así que compártanlo, mis hermanos, para que seamos todavía más y este mensaje pueda llegar a más personas. Y antes de continuar, queremos leer unos 3 comentarios que se sumaron, así que si quieres seguir poniendo saludos, póngalos. Y vamos a leer estos 3 saluditos, ¿cierto? Ya, Alex Bernal dice, un saludo a mi hijo Esteban, quien preparó estos hermosos himnos para alabar a Jehová en este nuevo año. Que así sea. Saludos, Esteban, nuevamente, por tu papá. Iris Beatriz Marileo, feliz sábado, mis queridos jóvenes de la Iglesia Manuel. Dios guarde y selle a todos nuestros jóvenes del distrito para la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén, mi hermana. Y Adelmira Riquelme, saludos cordiales a toda la juventud del distrito El Bosque. Feliz año. Saludos igualmente, hermana Adelmira. Bien, ahora sí, viene la otra parte. Ya hemos adorado a Dios. Ya nos hemos regocijado en esta alabanza. Y ahora nos vamos a comunicar con Él. Así que para este hermoso momento y este necesario momento, vamos a invitar a nuestra querida amiga Constanza para el momento de oración. Hola hermanos, un feliz sábado en esta tarde. Bueno, como dijo mi amiga Evelyn, yo les traigo el momento de oración. Y para comenzar, me gustaría leer Isaías 43:2. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bueno, hermanos, quizá este año que pasó no fue bueno para muchas personas, pero tenemos que confiar en la promesa de Dios de que Él no nos dejará solos. Y así como decía en este versículo, aunque pasemos por las aguas y por el fuego, Él estará con nosotros. Dejemos nuestra vida en sus manos, confiando en Él, y no nos desesperemos ante los problemas que puedan venir en nuestra vida. Este nuevo año que comienza, empecemos los tomados de su mano. Comencemos una relación más cercana con nuestro Dios. Y en caso de que ya la tengamos, tenemos que reforzarla diariamente. Y para eso es muy necesario escudriñar las Escrituras diariamente y orar también. Muchas veces nos sentimos abrumados ante los problemas que no encontramos solución, pero tenemos que recordar también lo que dice en Josué 1:9. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Cada vez que nos encontremos en situaciones que no sabemos qué hacer, debemos recordar que la única solución siempre es y será nuestro Señor Creador. Y hermanos, también leí en el chat que hay unos pedidos de oración, como Jorge Muñoz, que está desaparecido, Manuel Gaete, que está hospitalizado, por Macarena, y por un proyecto de Eugenia Retamales. Es importante, hermanos, también que nosotros tengamos en oración a nuestros hermanos en Cristo, y que siempre busquemos la voluntad de Dios. Y me voy a fijar si es que mandaron más pedidos en el chat para poder también orar por ellos. No han mandado. Así que hermanos, los voy a invitar a inclinar el rostro para orar. Señor, mi Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos das la oportunidad de estar aquí presente escuchando este programa.
Te agradecemos por el año que pasó, que aunque quizás no haya sido bueno para todos, Señor, siempre podemos sentir tus bendiciones. Te pedimos por los pedidos que se hicieron presentes en el chat. Señor, tú conoces los corazones de cada persona, tú conoces a Jorge Muñoz y tú sabes dónde está, Señor. Te pedimos que puedas ayudar a encontrarlo, mi Dios, y que pronto pueda estar con su familia. Asimismo, te pedimos por todos los pedidos que fueron escritos en el chat y también por los que cada uno tiene en su corazón y que no fue manifestado, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros y te pedimos que lo cumpla según sea tu voluntad. Mi Dios, también te pedimos que nos ayude a tener una relación más cercana contigo para que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que se acercan también, podamos mantenernos mucho más cerca de ti para poder tener más fuerza de lo que vendrá. Te pedimos que sigas bendiciendo este programa y que se haga según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, ese fue el momento de oración que les traje. Bueno, hermanos, le damos las gracias a nuestra hermana Constanza por esa linda oración. Y ahora vamos a continuar con el dato curioso con Hernán. Muy buenas tardes, hermanos. Como algunos ya saben, mi nombre es Hernán y pertenezco a la Iglesia Manuel. Y hoy día les traigo el dato curioso que se titula Insectos y Animales. Pero antes de comenzar, les quería decir a todos un muy feliz año nuevo, un nuevo año lleno de oportunidades y fortalecimiento con Dios, y también un llamado a que se acuerden durante esta pandemia. Vamos con el primer insecto, la cucaracha. La cucaracha puede sobrevivir sin cabeza durante varias semanas y puede soportar hasta un mes sin beber agua, ya que son capaces de absorber la humedad que está presente en su mismo ambiente, en su mismo entorno. Estos insectos son carroñeros, es decir, se alimentan de materia orgánica en descomposición, y de esta forma pueden proporcionar una gran fuente de alimento para muchas otras especies de su mismo ecosistema. El segundo animal que les traigo es el topo nariz de estrella. La nariz de este topo está formada por diversos apéndices que están dispuestos en forma de estrella. A esto se debe su nombre. Los científicos han descubierto que las terminaciones de su nariz tienen más de 100.000 fibras nerviosas, lo que significa que es el órgano táctil más sensible en todos los mamíferos. El topo nariz de estrella es el mamífero que come más rápido de todos. Esta velocidad, la velocidad en la que ingiere sus alimentos, es similar a la transmisión de información de neurona a neurona en los seres humanos, en nuestros cerebros. Se dice que este topo ha desarrollado estas gran características muy increíbles para suplir su falta de visión, su ceguera. Y el tercer animal es la tortuga nariz de cerdo. Estas tortugas viven en hábitats donde las corrientes de agua son menos turbias, tales como arroyos, lagos, ríos y estanques. Por lo general presentan espacios llenos de rocas lisas en las que estas tortugas nariz de cerdo pueden trepar. En algunos casos, estas tortugas salen de las profundidades de las aguas dulces para entretenerse en el lodo, divertirse en el lodo, pero sin embargo prefieren sumergirse para buscar alimentos en el fondo de las aguas en las que se encuentran. Bueno, hermanos, este fue el dato curioso que les traje el día de hoy. Y nos podemos dar cuenta de la maravillosa creación de Dios en la naturaleza, en los animales, en los insectos, y cómo cada uno de estos tiene características especiales que se adaptan a su necesidad
y a la función que necesitan cumplir en el ecosistema para que este ecosistema funcione correctamente. Nosotros, como seres humanos, sin duda fuimos hechos a imagen de Dios y también tenemos una misión en esta tierra. Eso, hermanos, espero que les haya gustado. Un muy feliz sábado a todos. Muchas gracias, amigo Hernán, por este dato curioso. Siempre tú con unos datos muy interesantes. Así que, como tú decías, el conocer estas criaturas nos hace ver aún más lo original, lo creativo que ha sido Dios al crearlas. Así que, bien, mis hermanos, nuevamente gracias, Hernán, por este dato curioso. Y nuevamente les invito a que sigan compartiendo el link para que más personas puedan unirse, así que todavía estamos a tiempo, todavía falta un poquito para el tema, así que hay tiempo para compartir el link. Y mis hermanos, ahora sí vamos a una parte muy entretenida. ¿Qué parte viene? El concurso. El concurso lo vamos a tener nosotras, así que vaya preparando sus manitos, su celular, su computador, donde esté, para escribir rápido, porque de eso se trata más que nada. Así que vamos a compartir aquí la pantalla. ¿Nos pueden decir si se ve? Ahí. Vamos a ponerla en grande. Ahora sí. Se ve, veamos si se ve. Aquí. Dante Lefriñol, qué guapo y simpático se ve. Bien, ahí me están diciendo que sí se ve. Así que vamos a empezar. Voy a explicar esta dinámica. Nosotras vamos a poner versículos. Escritos, versículos. Y ustedes tienen que decir solo el libro. Solo el libro, no tienen que decir ni capítulo ni versículo en específico. Solo tienen que decir, se encuentra en Génesis, se encuentra en Éxodo. Eso tienen que decir. Así que el primero en responder se va a ganar un punto. Así que, Elizabeth, vamos a comenzar. Vamos para allá. Ya. La primera dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bien, mis hermanos, ¿en qué libro de la Biblia se encuentra esta escritura? Solo el libro, si ustedes no se acuerdan del capítulo, del versículo, no importa. ¿En qué libro se encuentra esta escritura? A ver si alguien se anima. ¿Quién será el primero? ¿Quién será el primero en compartirnos? Bueno, Iris Beatriz Marileo dice Isaías. ¿Alguien más quiere opinar? Patricia Berríos dice Isaías. A ver, Catherine Larenas, Isaías. Si alguien más, no sé si alguien más querrá. Laura Araya, Isaías. Bien, hermanos, parece que vamos por un mismo hilo. Nano Rorro, Isaías. Creo que todos vamos concordando. Así que, ¿será Isaías? Elizabeth, ¿cuál es la respuesta correcta? Isaías. Ya. Correcto, mis hermanos. Es Isaías, efectivamente. Y para los que son más curiosos, específicamente, no es necesario, pero específicamente el capítulo 57, versículos 6 y 7. Así que mi hermana Iris, Beatriz Marileo, tiene un punto. Vamos a ponerla. Ya, ahora sí. Ya. El siguiente dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien. Y bien, aquí alguien en el chat sabrá en qué libro de la Biblia está escrito esto. Es bien conocido. Ya, aquí llegó la primera respuesta. Alex Bernal dice Filipenses. Belarmina Marileo dice Romanos. Nano Rorro dice Filipenses.
Dante Lefemil dice, supongo que quería decir Pablo. Alex, perdón, Patricia Muñoz dice Romanos. Alex Bernal dice, ya ahí puso el capítulo y el versículo, deberíamos darle un bonus extra, pero ya no me vemos después. Sí. Alex Bernal 3:13, Dante Lefemil, Pablito en Romanos. Hay una división aquí, estamos entre Filipenses y Romanos, ¿cierto? Romanos, sí. Ya. Pero veamos cuál es la respuesta correcta. A ver. Filipenses. Y como dice nuestro hermano Alex, efectivamente, Filipenses 3, versículo 13 y 14. Así que sí, estaba medio confuso porque ahí Pablo escribió ambos libros. Así que nuestro hermano Alex Bernal tiene un punto. Muy bien, aquí hermanas del matrimonio, Bernal, Marileo, aquí están juntos, van ganando, así que... No era Romanos, hermanos, pero estuvieron muy cerca. Vamos con el siguiente, ahora sí le van a atinar. Vamos con el siguiente. El siguiente dice, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Bien, ¿está difícil este? Está difícil. Está más o menos difícil. No es un versículo famoso. Pero todo... El dilema que hay aquí, toda esta pregunta-respuesta, es bien conocida, así que... Ah, ¿no les pareció tan difícil? No. Pelarmina Marilea dice Job. Tía Maricita dice en Job. Alex Bernal, Job. Catherine Larenas, Job. Patricia Muñoz, Job. Nano Rorro, Job. Patricia Berríos, Job. Dina Flores, Job. Rosy Campos, Job. Dante Lefemil, Salmos. Mario Gutiérrez, Job. Dante Lefemil, así, Job. Ya. ¿Cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Job. Y es Job. Bien, sí, era Job. Para el curioso, se encuentra específicamente en el capítulo 37, 37, versículos 14 al 18. Cuando usted esté pensando ahí que Dios no tiene control sobre todo, lea el libro de Job. Lea este capítulo, lea el capítulo el que sigue, porque se va a dar cuenta que es Dios quien tiene el control de absolutamente todo, hasta de las nubes. Así que el primero en responder fue Belarmina, Mari y Leo. Aquí vamos empatados. Entonces, recapitulando. Hermana Betty, Iris, Beatriz, Mari y Leo, un punto. Alex Bernal, un punto. Belarmina, Mari y Leo, un punto. Un punto. Ya, seguimos. Seguimos. El siguiente dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? ¿Dónde se encuentra esta escritura? Aquí nuestra hermana Patricia Berríos, creo que lo alcanzó a leer antes, y está diciendo Deuteronomio. Catherine Larenas, Deuteronomio. Dina Flores, Deuteronomio. Tía Maricita en Miqueas. Bien, hasta el momento, tres respuestas para Deuteronomio, una para Miqueas. Laura Araya, Deuteronomio. Alex Bernal, Deuteronomio. ¿Qué será, Elizabeth? ¿Será Deuteronomio? Vamos a ver. Vamos a ver. Deuteronomio. Deuteronomio, exactamente. Sí. Así que se encuentra específicamente capítulo 10, versículos 12 y 13. Aquí, ¿qué dices tú? ¿Le ponemos el punto a Patricia Berríos o a Catherine Larenas o a ambas? ¿Ambas? Ya, pongámosle una a ambas, porque creo que Patricia Berríos lo alcanzó adelante, así que para no entrar en discusiones, le vamos a poner a ambas. Así, Patricia... Y Catherine. Ya, vamos. Ya, vamos con el siguiente. Aunque la higuera no florezca, ni en las
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas de los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Qué lindo versículo, ¿cierto? Sí. Aunque todo salga mal, me alegraré en Jehová. Me alegraré en todas las temporadas de mi vida. Bien, mis hermanos, ¿dónde creen que se encuentra este versículo? Laura Araya dice Habacuc. Alex Bernal, Habacuc. Mano Rorro, Habacuc. Dina Flores, Habacuc. Catherine Larenas, Habacuc. Dante Lefemil, no quieren que opine. No, mi hermano Dante, opine. Queremos sus opiniones. Sí. Patricio Muñoz, Habacuc. Rosy Campos, Malaquías. Tía Marisita, Habacuc. Nano Rorro, Habacuc. Y aquí pone la especificación. Habacuc 3, 17. Patricia Berríos, Habacuc. Catherine Larenas, Habacuc. ¿Cuál será, Elizabeth? ¿Cuál es la respuesta correcta? Habacuc. Sí, era Habacuc. Y como decía nuestro hermano, creo que Nano Rorro. Efectivamente, Habacuc 3, 17 y 18. Así que la hermana Laura Araya. Laura Araya va a tener este punto. Fue la primera en responder. Muy bien, mis hermanos. Sí, Dante Lefemil, participe. Estamos esperando sus comentarios. Vamos con el siguiente. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bien, hermoso texto, ¿cierto? Hermoso. Una invitación al amor, a la paciencia y al perdón. Bien, mis hermanos, el primer comentario lo tiene nuestro hermano Alex Bernal. Dice Colosenses. Tía Marisita dice Colosenses. Catherine Larenas, Colosenses. Mano Rorro, Colosenses. Laura Araya, Colosenses. Belarmina Marileo, Tesalonicenses. Rosy Campos, Colosenses. Nano Rorro especifica, capítulo 3, versículo 12. Patricio Muñoz, Colosenses. Bien, ya han habido bastantes respuestas, hermanos. Si usted está ahí con la timidez de no saber si está bien, si está mal, póngalo. Si aquí no pasa nada, si se equivoca. Así que participe. Si quiere participar, participe. Así que veamos, ¿cuál es la respuesta correcta? Colosenses. Y como decía nuestro hermano Nano Rorro, que aquí deberíamos darle unos 3 puntos de vista porque ya lo ha hecho. Capítulo 3, versículo 12 al 14. Creo que lo que viene le va a servir harto a nuestro hermano Nano. Así que preparado. Nuevamente, este punto se lo llevó Alex Bernal. Así que nuestro tío Alex va sumando 2 puntos. Bien, el siguiente. Ahora sí, como decía, aquí viene un bonus extra. Porque ahora ya no es solo el libro, sino que es en qué libro, capítulo y versículo se encuentra. Y estos son muy conocidos, así que no se preocupe. Es muy poco probable que se equivoque. El primero dice... ¡Ay! Bueno, creo que lo alcanzaron a leer, pero dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Bien, mis hermanos, se nos escapó. Se nos escapó la respuesta. Pero... Perdón. Aún así, creo que faltó explicar un poquito, es que libro... Capítulo y versículo. En este caso, Salmo 23, 4. Completito. Número y numerito. Así que, si hubo una persona que respondió así, vamos a leer todos los comentarios, ¿cierto? Sí. Catherine Larenas dice Salmos. Nano Rorro, Salmos. Alex Bernal, Salmo 23. Tía Marisita, Salmo 23, 4. Nano Rorro, 23. Patricia Berrío, Salmos. Dina Flores, Salmo 23. Dante Lefemil, apoyo lo que diga Alex. Belarmina Marileo, Salmos. Catherine Larena, Salmos 23, 4. Nico Palacios, Salmos. Laura Araya, Salmo 23, 5.
Catherine Larenas, gracias por la pista. De nada. Jean Mario Gutiérrez, Salmo 23. Y Patricia Muñoz, Salmo 23. Lo siento, mis hermanos, se nos escapó. Perdón. Pero dos personas. Al tío Alex le faltó ahí el versículo. Pero sí. Una persona, tía Marisita, dijo Salmo 23, 4. Así que es para ella, para la tía Marisita. Ahora, ¿se entiende la dinámica ahora? Todos los numeritos, capítulo, versículo. Así que vamos con el siguiente. También les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifica. Bien, mis hermanos, ¿en qué capítulo? Perdón, libro. Capítulo y versículo se encuentra lo siguiente. Este versículo es súper conocido por nuestra iglesia. Muy conocido, no sé si todos sabrán la ubicación, pero muy conocido. Y bien, nuevamente, libro, capítulo y versículo. A ver si alguien se acuerda dónde está este versículo. Tendrá dos puntos. El bonus extra suma dos puntos, no uno solo. A ver si alguien se anima aquí. Catherine Larenas dice Ezequiel 20:12. Tía Marisita, Ezequiel 20:12. Belarmina Marileo, Ezequiel. Bien, hay una concordancia aquí, ¿cierto? Ezequiel, Dina Flores dice Ezequiel también. Alex Saavedra, Ezequiel 20:12. A ver, el primero en decirlo fue... primero la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ezequiel 20:12. Exactamente. Todos respondieron bien. Ezequiel 20:12. Y nuestra primera hermana en responder fue Catherine Larenas. Aquí está Catherine. Catherine va sumando puntos. Lleva tres más puntos. Más dos. Más dos. Bien, mis hermanos. Así que esto está entre Catherine con tres puntos, tía Marisita con dos puntos y tío Alex con tres. Con tres puntos también. A ver quién gana aquí. Sí, este es el último. Así que el desempate. El desempate aquí son dos puntos. ¿Qué dice? El último. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Qué hermosa promesa, ¿cierto? Sí. Bien, mis hermanos, ¿alguien sabe en qué libro, capítulo y versículo se encuentra esta escritura? ¿Se encuentra este hermoso versículo? Alex Bernal, rapidito aquí. Dijo ahí, Apocalipsis 21:4. Nuestro hermano Alex debe tener ahí el apoyo de toda su familia. Así es, sí. Que se unan fuerzas. Alex Bernal, Apocalipsis 21:4. Belarmina Marileo, Apocalipsis. Michelle Noel, 20:12. Catherine Larenas, Apocalipsis 21:4. Tía Marisita, Apocalipsis 21:4. Dina Flores, Apocalipsis. Nano Rorro, Apocalipsis 21:4. Y Patricio Muñoz, Apocalipsis 21:4. ¿Cuál será la respuesta correcta? Veamos. Apocalipsis 21:4. Muy bien. Así que nuestro hermano Alex ganó los dos puntos porque él respondió primero correctamente. Así que, bien, aquí finaliza el concurso, hermanos. Alex Bernal ha ganado con 5 puntos. Así que felicidades, Alex. Disfrute de este reconocimiento. Igualmente, muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias a los que se atrevieron, ahí anduvieron participando. Y finalmente, un último versículo. Ya no hay competencia aquí, se acabó el concurso. Pero un último versículo dice. Un último versículo dice. He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra. Y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. Todas ellas han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Eso está en Josué 2, versículos 3. Perdón. 23. Está en Josué 23, versículo 14. Así que, bien, mis queridos hermanos, todas las palabras que leímos han tenido, están teniendo o tendrán su cumplimiento. Dios ha dicho y así se cumplirá. Así que podemos descansar en sus bellas promesas. Y bien, este ha sido el concurso, ¿cierto? Sí, esperemos que le haya gustado
Y bueno, nuevamente le agradecemos a todos por participar. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y ahora vamos a invitar a Rubí con la parte especial. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar. Pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado a este tiempo. Nací y en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchos días que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado a este tiempo. Propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Muchas gracias, Rubí, por esta hermosa parte especial. Gracias por dedicar tus dones a Dios, a alabar su nombre y a honrarlo y a glorificarlo a Él. Así que, bien, mis hermanos, con esta hermosa, hermosísima parte especial, vamos a prepararnos para escuchar palabra de Dios. Así que ahora sí les pedimos que ya entremos en un estado de mucha más reverencia, en un estado de más concentración. Nuevamente, si faltó alguien a quien le enviara el link, sigue siendo momento, si quiere enviarse la hora para escuchar solamente el tema, pero pedimos su especial atención para esta parte. Y vamos a invitar a nuestra amiga Génesis para que nos dé el tema.
Muchas gracias, Evelyn, Elizabeth, y a todos los jóvenes que han estado participando en este culto joven. Ha estado muy bonito. Estaba ahí viendo el concurso, estuvo muy bueno. No participé porque estaba concentrada estudiando, pero estuvo muy entretenido. Y todas las partes muy entretenidas. Y bueno, seguir instando a los jóvenes a que sigan poniendo sus dones al servicio del Señor. Un saludo a todos mis hermanos del distrito, que Dios les bendiga. Un gusto estar aquí con ustedes y un privilegio poder servir al Señor mediante la exhortación de su palabra en esta tarde. Les quiero invitar a que oremos para pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Oremos. Amado Dios, Padre Santo, le damos las gracias, Señor, porque usted nos ha acompañado durante este hermoso día sábado, Señor. Gracias por la oportunidad de estar en su presencia, de escuchar su palabra, de escuchar sus consejos, Señor, y las bendiciones que usted tiene para nosotros. Le pedimos que su Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe, abra nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos recibir su palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Se lo pedimos, se lo agradecemos en los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Como decía el versículo para meditar al inicio del culto, allí en Eclesiastés 11:9. Quiero que nos ubiquemos en este libro para empezar a reflexionar y a meditar en esto, en este versículo, en estas palabras. Y bueno, Eclesiastés 11:9 nos dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Cada vez que nosotros empezamos un año nuevo, ¿verdad? Nos ponemos reflexivos, nos ponemos a meditar, ¿cierto? En todo lo que pasó el año anterior, en todo lo que nosotros pudimos o no pudimos hacer durante el año anterior, ¿ya? Ya que al principio de año siempre solemos ponernos metas que queremos alcanzar, lo que queremos lograr durante ese año, ¿verdad? Y bueno, ya todos sabemos que este año que finalizó el 2020 quizás truncó muchos planes, muchos sueños, muchos objetivos que teníamos planteados, pero quizás no alcanzamos esos, pero quizás sí alcanzamos otros que quizás no teníamos contemplados. Cada vez que comienza un nuevo año sentimos que podemos empezar desde cero, ¿cierto? Pues podemos empezar a hacer las cosas de una forma diferente, a hacer las cosas que tenemos pendientes o que quizás en algún momento quisimos pero no hemos podido lograr. Cada vez que empieza un año nos sentimos con ese espíritu de querer hacer cosas nuevas, de querer lograr todos estos objetivos. Y eso nos llena de esperanza, nos llena de energía, de una buena actitud ante la vida, ante el futuro, ¿cierto? Y eso está muy bien porque hay que cerrar ciclos y empezar nuevos ciclos, empezar nuevas metas. El libro de Eclesiastés es un libro muy especial y decidí, bueno, el Espíritu Santo me guió, ¿verdad?, a leer este libro por recomendación de una amiga que dice que es su libro favorito de la Biblia, y yo no había tenido ocasión de leerlo muy detenidamente. Bueno, sí, hace unos meses lo estudiamos, ¿cierto? Pero fue la única vez que lo había leído. Y bueno, lo volvimos a leer y me he dado cuenta que allí se encuentran muchos consejos, unos versículos llenos de mucha sabiduría de parte del predicador. En este caso, el predicador es un sinónimo que aparece con mayúscula, por lo tanto se refiere a Dios. Ya son versículos que provienen directamente de la sabiduría que Dios da. Allí, en el verso 9, el Señor nos dice que nos alegremos, que disfrutemos de nuestra juventud, de todas aquellas cosas que nosotros podemos alcanzar, de esa energía, de ese vigor que tenemos. Nosotros podemos alegrarnos, podemos disfrutarlos, podemos hacer muchas cosas cuando estamos jóvenes.
podemos alegrarnos en aquello que nuestro corazón nos dice que nos da felicidad, que nos da alegría, que nos da placer. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Al principio del versículo nos dice que sí, que no nos podemos alegrar, que podemos tomar placer en nuestro corazón en los días de nuestra adolescencia y andar en nuestros caminos y a lo que a nuestros ojos nos parece bien. Pero debemos ser muy cuidadosos, hermanos, porque muchas veces nuestro corazón y lo que a nuestros ojos nos parece bien, muchas veces no es el mejor camino, no es el camino más indicado, no es aquel que nos va a traer, quizás sí nos da una alegría momentánea o nos da un placer momentáneo, pero después nos va a traer tristezas, nos va a traer pena. Y es por eso, hermanos, que al final del versículo nos dice que sepamos, que tomemos en cuenta que sobre todas estas cosas que nosotros hagamos, sea nuestra juventud o aún ya cuando estamos adultos, ¿cierto? Sobre todas estas cosas habrá un juicio, ¿ya? Dios juzgará sobre todas estas cosas. Bien lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me es lícito, pero no todo edifica. Hay que tomar en cuenta de que sí, tenemos un libre albedrío. El Señor en su amor, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, por el ser humano cuando lo creó, lo hizo libre de elegir, lo hizo libre de disfrutar de todas las cosas que el Señor creó para el hombre. Y bien, esa libertad es una bendición, pero también hay que tener mucho cuidado porque también es una responsabilidad. La libertad es una responsabilidad y hay que tener cuidado porque, como lo dice el apóstol Pablo, no todo nos conviene y no todo nos edifica. En Isaías 59:7 dice que en pocas palabras nos dice que el corazón del hombre siempre tiende al mal. Lamentablemente, cuando el pecado entró a la tierra, ¿cierto?, a la humanidad, todos nacemos con tendencia al mal. Nacemos con esa raíz de pecado, con esa tendencia a pecar. Sí, Isaías 59:7 nos dice, sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Entonces, es complicado dejarnos guiar por nuestros propios pensamientos. Es riesgoso dejarnos guiar por nuestros propios pensamientos, porque como dice acá, siempre nos apresuramos a hacer las cosas a nuestra manera. Y nuestra manera, como lo dice bien acá, nuestros pensamientos siempre van a ir en tendencia hacia el mal. Porque lamentablemente vivimos en un mundo lleno de pecado, donde lamentablemente hemos heredado esto, hemos heredado esta tendencia al mal. Cuando somos jóvenes, creemos que somos invencibles, creemos que las cosas que hagamos no van a tener consecuencias. Nos creemos fuertes, nos creemos incluso hasta más sabios que nuestros propios padres, que los adultos, ¿cierto? Creemos que nos las sabemos todas. Y cuando somos jóvenes somos rebeldes a la voz de la sabiduría, de los consejos que nos dan, porque queremos siempre hacer las cosas a nuestra manera. Y es importante que tomemos conciencia de eso. Le hago un llamado a los jóvenes, ¿cierto? Que tomemos conciencia de las cosas que hacemos ahora,
que todas las decisiones que nosotros tomamos ahora van a tener consecuencias. ¿Ya? Quizás no a corto plazo, quizás no ahora, sino dentro de unos 5, 10, 15, 20 años. Allí la vida nos pasa factura, como dice. Por ahí, allí vamos a ver las consecuencias de todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestra juventud. Los que somos más adultos, ¿verdad? Que ya pasamos por estas etapas de rebeldía, donde queremos descubrir quiénes somos, qué queremos hacer. Sabemos que esto bien es cierto, pero a algunos nos ha tocado aprender a la mala, con la sabiduría de la vida, con la sabiduría que nos da la vida. Pero usted joven que nos está escuchando en esta hora, que tiene la oportunidad de ver esta transmisión o de que algún familiar le comente, le hable acerca de Dios, acerca de la sabiduría que podemos encontrar en la palabra de Dios, escuche. Es un privilegio cuando nosotros tenemos esa oportunidad de escuchar sabiduría de parte de Dios, porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros y todos los consejos de sabiduría están allí en la palabra de Dios. Todo lo que aquí se nos advierte es para nuestro bien. No dejemos que la misma vida sea la que nos enseñe a la mala de que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Nos enseñe a la mala de qué camino es el bueno y qué camino es el malo, cuando todo está escrito aquí. Todo está escrito aquí en la palabra de Dios. Aquí nos enseña el bien, nos enseña el mal. Nos dice qué camino seguir y qué camino nos lleva a la vida y qué camino nos lleva a la muerte. Qué camino nos va a traer felicidad y qué camino nos va a traer tristezas. Allí en Eclesiastés 11:10, continuación del versículo para meditar, ¿verdad? Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Parte de ser adolescente, de andar en la juventud, ¿cierto? En estos años donde, como ya lo mencionamos, nos creemos invencibles, creemos que nada va más allá de lo que estamos viviendo en el presente, es el enojo. Ya vivimos enojados, nos enojamos porque los papás nos retan, nos enojamos porque los papás no nos dejan hacer, nos enojamos porque no conseguimos lo que queremos, porque por cualquier cosa hay enojo. Y también dice, menciona la parte de la carne, dice aparta tu carne del mal. Es una etapa donde es difícil controlar los impulsos de la carne. Y aquí está muy claro, da un buen consejo donde dice que quitemos el enojo de nuestro corazón y que apartemos nuestra carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Sí, mis hermanos, no siempre vamos a ser jóvenes, no siempre vamos a estar llenos de energía y de fuerza y de belleza. Todo eso pasa, y va quedando la experiencia, va quedando la consecuencia. Cuando leemos allí en estos versículos y meditamos en ellos, ¿verdad? Nos sigue dando un consejo y nos dice allí en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este versículo, ojalá lo hubiese leído yo hace muchos años. Yo hace un momento en el jardín de oración con mis hermanas les decía, ojalá yo hubiese conocido al Señor hace muchos años.
hubiese conocido al Señor antes, ¿verdad? Porque no me hubiese ahorrado mucha tristeza, muchas complicaciones, muchos problemas. Y estoy segura de que muchos hermanos están, o en este momento, quizás piensan lo mismo que yo. Ojalá hubiésemos conocido al Señor, no sé, de niños, de adolescentes, y cuántas cosas no nos hubiésemos ahorrado. Cuántas cosas estamos viviendo ahora que son consecuencia de las decisiones que tomamos cuando no estábamos en los caminos del Señor, cuando no conocíamos a Dios o cuando fuimos rebeldes ante el llamado del Señor. Hermanos, dice que nos acordemos de nuestro Creador. El Señor nos creó con un propósito. El Señor no solamente nos creó, sino que también nos salvó, nos redimió. Y aquí nos pide que nos acordemos del Señor. Acordémonos que tenemos un Dios y acordémonos que somos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos vivir de una manera digna de un hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque dice que antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Ya? Antes de que estos años vengan, y van a venir sí o sí, mis hermanos, vamos a llegar a una edad en la que nos va a doler todo, en la que no vamos a tener fuerza, no vamos a tener energía, no vamos a tener quizás muchas cosas que podemos hacer ahora, no las vamos a poder hacer en ese entonces, en esos años, cuando miremos hacia atrás y empecemos a recordar el pasado. ¿Qué recuerdos van a venir a nuestra mente? ¿Buenos recuerdos o aquellos que nos van a colocar lágrimas en nuestros ojos? Entonces es importante que, joven, tú que estás empezando a vivir, que estás empezando a descubrir las cosas del mundo, quizás, acuérdate de que eres creación y redimido por Dios. Acuérdate que eres hijo de un Dios todopoderoso. Y acuérdate ahora que eres joven y sírvele con tus fuerzas, con tus energías. Y te aseguro de que no te vas a arrepentir de eso. Quizás muchos dicen, ahora que están en la plenitud de la juventud, dicen, no, yo ahorita voy a disfrutar de la vida y cuando ya sea más adulto, más viejito, allí voy a entregar mi vida al Señor y allí lo voy a empezar a servir. Pero aquí el Señor nos está llamando a que nos acordemos de Él en la juventud. Y por algo no nos está diciendo. Cuando nosotros damos nuestra juventud, nuestra fuerza al Señor, no hay de qué arrepentirse. Pero cuando nosotros damos nuestra juventud, nuestras energías y nuestras fuerzas al mundo, eso nos pasa factura tarde o temprano. El mensaje, ¿verdad?, para los jóvenes es este, que nos acordemos de nuestro Creador y le sirvamos con nuestra fuerza, con nuestras energías. Y para aquellos que ya pasamos, ¿verdad?, por estas etapas de la juventud, de la adolescencia, de la rebeldía, o quizás no tanto de la rebeldía, porque seguimos, aún siendo adultos, seguimos siendo rebeldes muchas veces al llamado del Señor. No se preocupen. No se preocupen porque aquí el Señor, si bien está haciendo un llamado a los jóvenes a que entreguen su vida, su energía al Señor, y el Señor promete que va a traer alegría a aquellos años, ¿cierto? El Señor también es un Dios tan bueno, que a pesar de que nosotros no hayamos servido al Señor durante nuestra juventud o durante toda nuestra vida, aunque hayamos vivido apartados del Señor, aunque estemos en el más oscuro pecado, aunque estemos en el fondo del abismo, el Señor es tan bueno, tan amoroso y perdonador que Él nos acepta así como estamos. Lo importante es que nosotros lo aceptemos a Él, que aceptemos el llamado, que acudamos a ese amor
incondicional que el Señor tiene por nosotros. El Señor nos invita a que aceptemos su amor y que nos dejemos rescatar por él. Allí en Isaías 55:7 nos dice, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para nosotros aceptar esa salvación? Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio perdonador. Al principio, cuando yo conocí el Evangelio, me preguntaba mucho el significado de esta palabra, misericordia. ¿Qué es? ¿Qué es realmente? ¿Qué significa? Y usted, hermano, que está escuchando esta transmisión, le invito a que coloque allí, si usted sabe qué significa misericordia. ¿Qué entiende usted cuando le dicen que Dios es misericordioso? Nos invita a que dejemos los malos caminos. Dice, deje limpio su camino. Es decir, que dejemos nuestros propios planes, nuestros propios pensamientos, porque ya vimos que nuestros pensamientos siempre son de tendencia al mal. Que dejemos todo lo que quizás el mundo nos ofrece y volvamos a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Vamos a ver si hay alguien acá que haya escrito, ¿verdad? ¿Qué significa misericordia? Bueno, por ahora no. Pero yo busqué acá un significado. Quizás lo había entendido de alguna forma, pero para que quede un poco más claro, la misericordia significa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Pero aquí viene algo más interesante, que dice que es una cualidad de Dios. No es algo que provenga exclusivamente de nosotros. Es algo que proviene de Dios y es una cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de la persona. Dios nos ama, nos perdona, nos restaura y nos enaltece muchas veces, aunque no lo merezcamos. Y de eso se trata la misericordia. Es algo que nosotros no merecemos, pero que el Señor, por ser Dios, porque Él es así, porque así es su carácter, Él no nos da. Él nos busca, nos perdona, nos restaura, nos transforma y muchas veces nos enaltece, nos da privilegios que nosotros muchas veces sentimos, yo por lo menos siento que no tengo el derecho o el privilegio de siquiera estar aquí exhortando la palabra del Señor. El Señor me ha dado el privilegio también de trabajar para Él en la obra. El Señor me ha dado tantas bendiciones que muchas veces me siento indigna de que el Señor me enaltezca o me dé alguna bendición, porque siento que no la merezco, pero el Señor es tan bueno, tan amoroso, que Él simplemente da, porque Él es así, porque Él es amoroso, misericordioso. Es un amor que quizás nosotros no podemos comprender, porque es algo del carácter de Dios, que quizás solamente lo comprenderemos cuando estemos por la eternidad con nuestro Creador, aprendiendo de Él, aprendiendo de su carácter, de su amor. Allí en Jeremías 29:11 podemos ver que los pensamientos de nuestro Señor son diferentes a los nuestros, y es por eso que siempre se hace la invitación a que sigamos la palabra del Señor, a que sigamos los consejos del Señor. Allí nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando, volviendo al principio, cuando empieza un nuevo año, siempre nos planteamos metas, objetivos. Siempre queremos alcanzar algo, lograr algo, pero pocas veces tomamos a Dios en cuenta en todo esto,
Y dice que el Señor tiene pensamientos de nosotros. El Señor siempre está pendiente de cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de lo que nosotros queremos lograr. Y Él dice que tiene pensamiento de paz y no de mal. Así que cuando algún plan que nosotros tenemos no se logra, pero nosotros hemos pedido a Dios que nos guíe, que lo hemos puesto en las manos de Dios, no nos pongamos tristes. Alegrémonos porque fue la voluntad del Señor y porque Él en sus pensamientos quiere el bien para nosotros, quiere paz para nosotros. Y quizás no consigamos lo que nosotros queremos, pero sí conseguimos lo que el Señor sabe que nosotros necesitamos. Para ir finalizando, quiero decirles que Cristo vino y Él pagó el precio por nuestros pecados. Él nos invita a seguirlo porque en Él vamos a encontrar esperanza, en Él vamos a encontrar vida, en Él vamos a encontrar un nuevo propósito, vamos a encontrar fortaleza para afrontar cada una de las dificultades que se nos enfrenten durante este año y durante toda nuestra vida. Cuando Dios nos perdona, ¿verdad? Para aquellos que quizás estamos temerosos de entregar nuestra vida al Señor porque nos sentimos indignos, quiero decirles que el Señor nos perdona y Él arroja todos nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más nunca de ellos. Así que si el enemigo te está impidiendo ahorita recibir al Señor en tu corazón porque te sientes indigno, no lo escuches. Escucha a Dios que te está llamando. Él te recibe así como estás. No importa el pecado que hayas cometido. El Señor te recibe, te restaura, te perdona y se olvida de tus pecados. Él no se acuerda más nunca. Así que no dejes que el enemigo te detenga a conseguir todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. Te invito a que este año que inicia nos enfoquemos más en lo que Dios tiene y en lo que Él quiere para cada uno de nosotros, que en cada meta, que en cada objetivo que nosotros queramos alcanzar, pongamos a Dios en primer lugar. Pongamos todas esas cosas en las manos de nuestro Creador, porque sabemos que los pensamientos que Él tiene para nosotros son ¿qué? De paz, ¿verdad? Son pensamientos que de bien para cada uno de nosotros. Mateo 6:33, este es un versículo muy conocido donde dice que el Señor debemos ponerlo siempre en primer lugar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no solamente cada vez que inicie un año, te invito a que cada día, cada vez que tú abras los ojos, cada mañana pongas a Dios en primer lugar y pongas en sus manos cada una de las metas que quieras alcanzar este año. Que el Señor te bendiga, que tengas un lindo, exitoso año y que principalmente podamos encontrarnos con nuestro Creador, podamos tener una mejor comunión con Él y que Él guíe cada uno de nuestros pasos y de nuestras decisiones. Los invito a que oremos para finalizar este culto. Padre nuestro, Señor, nuestro Creador, nuestro Redentor, Dios misericordioso y amoroso, le damos las gracias, Señor, porque usted hasta aquí ha estado con nosotros y quiere seguir con nosotros, Señor, guiándonos, exhortándonos, fortaleciéndonos. Gracias, Señor, porque usted en su misericordia tiene compasión de nosotros, nos perdona, nos restaura y, Señor, nos guía por valles verdes, frondosos, Señor, donde nada nos falta porque estamos con usted. Gracias, Señor, por sus bendiciones. Le pedimos que usted siga con nosotros durante este año que inicia con cada una de las familias que están aquí representadas, Señor. Que usted pueda proveerle salud, que pueda proveerle todo lo que necesiten, alimento, techo, pero sobre todo, Señor, pueda proveerles de el,
el Espíritu Santo en sus vidas, Señor. Que podamos, Señor, aceptarlo en nuestro corazón, que usted guíe nuestras vidas y nos ayude a reflejar cada vez más su carácter, Padre, y que podamos ser bendición también para aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos todo, Señor, se lo agradecemos en los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, Génesis, muchas gracias por este hermoso tema, realmente precioso y realmente inspirado por el Espíritu Santo. Así que gracias por prestar tus dones a Dios, gracias por glorificarle y alabarle. Y hay algo que me viene a la mente de lo que tú decías, un proverbio que dice: no abrigue en ti envidia por los pecadores, sino que mantente siempre en el temor de Dios, porque lo cierto es que hay un futuro, y tu esperanza no se va a ver frustrada. Así que, hijo mío, mantente en el camino del Señor, permite que Él enderece tu rumbo. Así que, Génesis, nuevamente muchas gracias por este precioso tema. Y bien, ya estamos finalizando este culto, ¿cierto? Así que... antes de terminar, vamos a dar unos avisos para que nuestra iglesia funcione bien. Primeramente, avisamos que este miércoles hay una reunión de oración. Será a las 8 horas y va a ser dirigida por la iglesia El Sauce. El viernes tendremos nuevamente recepción de sábado, también a las 8 de la tarde, y también va a ser dirigida por la iglesia El Sauce. El sábado tendremos la escuela sabática a las 9:30 de la mañana, el culto divino a las 11 y la sociedad de jóvenes nuevamente a las 7 de la tarde. Así que los dejamos invitados para todas estas actividades. Y bien, mis hermanos. Bueno, hermanos, damos por finalizado este culto joven. También los queremos dejar invitados para el próximo sábado, para el culto joven. Y bueno, hermanos, esperamos que tengan una muy linda semana. Y los dejamos con el himno 226, Buscad Primero.